Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video, mis amores. Gracias por haberle dado clic. En esta ocasión quiero compartirles una sencilla decoración de mi baño. Mi baño es bastante pequeñito, mis amores. No hay mucho que colocar acá. Esa cortina ya la estuve cambiando. Es en un color blanco y tiene unos... Tiene un diseño en flores y hojas en color amarillo. Esa es de la tienda de TJ Maxx y estuve pagando $10, costaba $17.99. Está muy bonita y ya la estuve colocando para avanzar. Ya el piso está limpio y todo acá. Y acá tengo lo que voy a estar utilizando para esta decoración. No les había traído este video ya que estoy teniendo problemas con las luces de ahí. Se habían quemado unos foquitos. Este de acá se ha quemado y no sé cuál es el problema. No le llega electricidad, pero ya tenemos tres luces. Ya se ve bastante iluminado el baño. Y solamente tenemos esta repisa y el counter de acá. Vamos a comenzar. Y voy a estar comenzando colocando este cuadro bastante neutral que estuve comprando en Burlington. Este cuadro menos como... Este cuadro lo agarré hace alrededor de 2 semanas y me gusta mucho porque es en madera natural y el color de el diseño que trae unas flores es muy neutral. Este otro cuadro siempre lo mantengo acá, ese ya lo han visto antes, también es un cuadrito así en marco negro y bastante neutral. Y bueno, vamos a comenzar esta pequeña decoración y voy a comenzar acá en el tanque de el toilet. Para esa parte voy a colocar esta canastita que la tengo de hace mucho tiempo, la compré en la tienda de El Dólar, pañuelos Kleenex. Voy a colocar esta toallita color blanco y le voy a añadir otra toallita en color amarillo, así lo vamos a estar colocando para dejar esas dos toallitas ahí. Para mi área de la repisa, voy a estar colocando un contenedor, un envase o un jarrón, mini jarrón. Y le estuve colocando estos tulipanes para colocarlo acá en esta repisa. Ahí mismo también voy a estar colocando esta casita que es de la tienda de Hobby Lobby y es bastante neutral también, la voy a dejar por acá. Voy a estar colocando también los hisopos y este que son para nuestras uñas para poderlas lijar, quitar los bordos que a veces nos molestan. Y lo vamos a dejar ahí. Y eso sería todo lo que dejaría colocado en la repisa. Para acá voy a estar utilizando esta tablita. Voy a usar como bandeja. Y voy a estar colocando este jarrón de orejitas. Este es nuevo. Por este estuve pagando $12.99 de esa tienda. Y me gustó mucho desde que lo miré. Y
no voy a colocar flores, voy a colocar esta rama de olivos. Ahí está, vamos a colocarla. Ahí está. Así quedaría esa ramita de olivo. Y quiero darle ese toquecito así en color neutral. Y con pequeños toques en negro, ya que estas aceitunas son negras, le voy a estar colocando también esta velita. Esta velita huele bien delicioso y la compré en Aldi. Y la vamos a colocar por acá, aquí a un ladito para evitar un accidente. Y voy a estar agregando esta casita que es de la tienda del dólar. Así dejaría esa área. A un ladito voy a agregar lo que es el jabón de manos. Huele bien rico este jabón. Y la loción para las manos, y ese lo vamos a dejar acá. También es de la tienda del DJ Max y me estuvo costando $8, costaba 10 y yo lo estuve agarrando en 8. Y esta pequeña toallita que traía acá la vamos a estar colocando también por acá. Para lo que es acá la toalla que voy a estar colocando, va a ser un color blanco. Todo esto es reutilizado. Aquí en la parte de arriba le estaré colocando esta washcloth. Y así quedaría ya lo que es el papel higiénico. Ya le estuve refilando. Caliente de rollos. Wearing holes in
Espero que les haya gustado y nos vemos hasta en un próximo video, mis amores. Bye.